Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. Salir una resolución del banco con una reducción importante en la tasa de descuento de cheque. Esto es fundamental para los productores agropecuarios. Sí, como bien decís, el Banco Provincia la semana pasada redujo la tasa para el descuento de cheques, tanto lo que es el cheque virtual, el e-check, como lo que es el físico, y que hoy esto lo emparentamos con el anuncio o la puesta en marcha del plan de desarrollo rural acá en Tres Arroyos, que como explicamos no es un paquete de medidas cerrado, sino que es una metodología de trabajo donde permanentemente estamos buscando soluciones que acompañen y potencien la producción bonaerense. ¿Línea de crédito de este año, que es un año muy especial? Nosotros tuvimos las líneas de Procampo, la línea de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola para proveedores bonaerenses, las líneas de inversión, que como hoy contábamos, cuando anunciamos el plan, nosotros pensábamos financiar en 32 mil millones de pesos, ya llevamos colocados 26 mil, por eso en la línea de descuento de cheques incorporamos un financiamiento adicional de 10 mil millones de pesos, que son cifras grandes, son compromisos importantes y parten de la decisión política de nuestro gobernador, Axel Kicillof, de acompañar a la producción agroindustrial en la provincia. Hace 20 años que existe la ley del sudoeste, una comarca, una región especial, y siempre reclamó créditos especiales, y hasta ahora son créditos ayornados, Cuenca del Salado más o menos puntos. ¿Puede existir una línea específicamente para el sudoeste bonaerense? Nosotros queremos estar en contacto y atentos a todas las necesidades de las diferentes regiones de la provincia, por eso hemos relanzado, desde que yo asumí la presidencia, los consejos consultivos regionales, y entendemos que ese es el ámbito donde tenemos que buscar y construir políticas. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que tener en cuenta el interés de los productores, pero también entender que el banco administra recursos públicos y que es importante que la relación con el banco sea de crecimiento en conjunto, y en ese sentido apostamos a que a través del diálogo institucional vamos a poder generar las soluciones que cada región de la provincia necesita. Finalmente, la banca nacional, o sea Banco Nación, al productor triguero y sojero que tiene más del 5% de retención de sus materiales, no le está otorgando líneas de crédito especiales, o sea, con una tasa preferencial. ¿Banco Provincia tiene la misma política? Mira, esto es una norma especial que no es del Banco Nación, tampoco del Banco Provincia, es de todo el sistema financiero, porque es una norma del Banco Central, que en realidad hay que contarla por donde empieza, que esa es una línea de tasa subsidiada, son líneas al 30% que apuntan a acompañar a los pequeños productores, y en el marco de esa normativa lo que está establecido es que con retención de producción mayores al 5% no se accede a la tasa del 30%, lo cual no quiere decir que no estén las otras líneas, porque el financiamiento está disponible. Lo que ocurre es que, bueno, normativamente hoy está establecido de ese modo. Finalmente estamos en época de venta de toro, de remates de cabaña, y la Procampo acompañó. Sí, el banco acompañó fuertemente este año a través de la Procampo y ya estamos pensando en cómo vamos a readecuarnos de cara a lo que queda del año, ya empezar a pensar en el año que viene, porque estos son, como dijimos, metodologías de trabajo. La estrategia es acompañar a los sectores productivos, acompañar a la producción bonaerense, el diálogo institucional, el respeto democrático de parte del gobierno de la provincia va a estar siempre, y por eso es que apostamos a que la Procampo siga creciendo y también en el financiamiento en lo que es los remates de las cabañas. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.